estoy presentando esta exposición que se llama Detrás del Sol. Detrás del Sol es una exposición que habla de toda la belleza de Mérida, de Yucatán, de todo lo que conocemos en general en nuestra cosmovisión como el Mayab, ¿no? las ruinas, los lugares arqueológicos que están alrededor de la ciudad de Yucatán. Y bueno, esta exposición tiene sus antecedentes en otra exposición que presenté en Macay en 2006, que también se llamó Detrás del Sol. Esta habla específicamente de Izamal y bueno, queremos con esta obra llegar a rescatar estas fachadas que en lo particular me encantaron. Son fachadas que cuando tú haces la fotografía no logramos determinar toda la intención, que es que esté amarillo el lugar. Entonces parte de mi trabajo es hacer que este lugar sea completamente amarillo. Y el amarillo es algo muy bonito porque es un color que está asociado con Dios, con todo lo espiritual, con todo lo divino, ¿no? Y es algo que pretende hacer esta exposición, ¿no? Como un acercamiento mágico con todo aquello que no podemos percibir al tacto,